amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Pasamos a revisar informaciones del panorama internacional, ya que en reiteradas ocasiones Venezuela ha denunciado la presencia de paramilitares, esto de la extrema derecha en su territorio. Venezuela ha denunciado la presencia de paramilitares de la extrema derecha en su territorio. Estos grupos provenientes de Colombia persiguen objetivos políticos y económicos bien definidos: contrabando de extracción, secuestro, prostitución, tráfico de narcóticos, de personas, de armas, de combustible. Son algunas de las actividades con las que estos grupos, al margen de la ley, sustentan su existencia. Se nos pudrió la frontera con Colombia, dijo recientemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en rueda de prensa con los medios internacionales en el Palacio de Miraflores. Cuando dio estas declaraciones, no había pasado una semana de que su gobierno cerrara el paso fronterizo terrestre y decretara el estado de excepción en varios municipios del estado de Táchira, colindante con este país. Un ataque por la espalda de un comando paramilitar contra 13 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el pasado 19 de agosto, que los dejó gravemente heridos y en terapia intensiva en un hospital local. Pero este reciente ataque es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo. Venezuela desde hace varios años ha venido denunciando la presencia de grupos paramilitares de extrema derecha en su territorio. 3 casos de asesinato con extrema violencia han causado temor e indignación en la población venezolana, pese a lo que han querido vincular al JAMPA común. El ajuste de cuentas al sicariato. Investigaciones del gobierno bolivariano han encontrado los nexos con el paramilitarismo. Al mismo tiempo, se ha evidenciado que a través de estos crímenes lo que se busca es el debilitamiento de la revolución bolivariana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló el pasado 18 de agosto un video que muestra los vínculos de los principales dirigentes de la derecha venezolana con el paramilitarismo. Las evidencias mostradas por el mandatario se dieron en el marco de la detención de José Pérez Venta, un joven opositor que en compañía de otro asesinó y descuartizó a la ciudadana venezolana Liana Argueta. La historia que se repite en la mayoría de los medios privados sobre la situación en Venezuela es la de un país que se encuentra en un profundo caos económico, donde la población hace colas interminables para comprar productos que seguramente no hallarán, por ejemplo, el papel sanitario o leche. En los últimos años, el contrabando se ha convertido en un negocio muy rentable. Muchos productos básicos en Venezuela, que están regulados, son llevados a Colombia, entre ellos alimentos y combustible. De acuerdo a estimaciones del gobierno, más del 40% de los productos básicos venezolanos y 100.000 barriles de gasolina cruzan la frontera diariamente. Debido a este contrabando de extracción, Venezuela pierde 3.6 millones de dólares al año.